Amigos televidentes, muy buenos días. Soy la doctora Gilda Moncayo y el día de hoy estamos ya por empezar Viva Mejor y les traemos un tema sumamente interesante. ¿Quién no ha padecido de pronto hipertensión arterial o alguien en su familia sufre de este mal? Pues es conocido como el mal silencioso que tenemos los seres humanos, puesto que muchas veces no da síntomas y la persona que tiene su presión alta o hipertenso, como los llamamos, no lo sabe, no lo conoce hasta que llega un buen día y le da un patapúfete, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona ha tenido su presión alta, que es la presión de eyección del corazón, cuando el corazón bombea nuestra sangre hacia todo nuestro cuerpo, está subida. Entonces eso ocasiona muchos malestares y puede dar muchísimas complicaciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Qué es lo que debemos de hacer y no debemos de hacer para obviamente evitar este mal? Y si ya lo tenemos con nosotros, ¿cómo podemos hacer para controlarlo? Vamos a tener el día de hoy una excelente entrevistada a la doctora Patricia Delgado, quien nos va a hablar del tema y obviamente nos va a compartir sus experiencias en su día a día como cardióloga. Así es que ya mismo la tenemos con nosotros, pero antes quiero invitarlos a que vean una nota que tenemos preparada para ustedes por producción. Así es que vamos con la nota. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente que afecta a un tercio de la población adulta. Se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y si no se trata puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de corazón, un accidente cerebrovascular, daño renal y ocular, entre otras complicaciones. Se puede evitar si se controla adecuadamente. ¿Cuáles son sus causas? Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial, más frecuente llamada esencial, primaria o idiopática, aunque existen factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. La herencia de padres o hermanos hipertensos, el sexo masculino, la edad, la obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso frecuente de algunos fármacos, incluso los de venta libre, y la poca actividad física o sedentarismo determinan la hipertensión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La única manera de poder detectar la hipertensión es en su medición. Muchas personas tienen la presión arterial elevada durante años sin saberlo. Existen dos medidas, la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica o mínima. Se considera presión arterial alta o hipertensión cuando dicha medición máxima es mayor o igual a 140 y la mínima es de 90. Muchísimas gracias, producción, y qué interesante esa nota. Pues sí, amigos televidentes, como yo les había dicho, la hipertensión arterial o los hipertensos son personas que muchas veces no saben que son hipertensos porque es un mal silencioso y así se la conoce a esta enfermedad, que es una enfermedad que involucra a todos los seres humanos en algún momento de su vida, dependiendo pues de las circunstancias. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la podemos sufrir mujeres, hombres, niños inclusive, dependiendo después de determinadas patologías que tengan. Por ejemplo, a cierta edad las mujeres, cuando ya llegamos a la menopausia, somos más propensas a tener hipertensión. Entonces, en la edad de la menopausia, que es pasado los 40 años, 45, 50 años, tenemos esa tendencia las mujeres a sufrir de hipertensión. Y por esa razón debemos de acudir al médico para que nos haga, pues obviamente, una consulta cardiológica. Tenemos que ir donde un cardiólogo por lo menos una vez al año hacernos una consulta. En el caso de los hombres es igual, el estrés se suma al estilo de vida, a las preocupaciones y entonces eso también hace que nuestra tensión, nuestra presión arterial pues suba lógicamente. Hay otras circunstancias que también pues obviamente van a incidir a que la presión arterial se eleve, como lo dijo la nota, el sedentarismo, no hacer ejercicios o no tener una vida
llevadera en el sentido de que hagamos ciertos o cumplamos con ciertos parámetros como caminar por lo menos 15 minutos al día. De paso, no llevemos una alimentación adecuada. Tenemos que ser selectivos, tratar de disminuir un poco las carnes rojas, porque se ha demostrado que estas carnes rojas pueden subir nuestra presión arterial. También bajar la ingesta o el consumo de sal, porque la sal es una sustancia que hace que se eleve la presión arterial. Entonces, esas son las razones por las que muchas veces los pacientes que sufren de presión arterial no lo conocían y han estado en su dieta diaria, que no ha sido muy balanceada, consumiendo muchas carnes rojas, de paso con mucha sal, y obviamente han ganado algo de peso, que también el sobrepeso está directamente relacionado con el alza de la presión arterial. Es por eso que muchas veces en las personas obesas, luego de que hacen un régimen alimenticio muy riguroso y logran bajar o alcanzar el peso deseado, inmediatamente la hipertensión desaparece. Porque es que es así, van de la mano uno con otro. Entonces, lo que tenemos que evitar es el sobrepeso, tenemos que evitar el sedentarismo y tenemos que evitar el consumo de sal en exceso. O sea, todo bajo, pues obviamente, parámetros nutricionales que debemos de seguir. Si ya una persona se lo diagnostica con hipertensión, si usted ya acudió al cardiólogo y le diagnosticaron que tiene hipertensión, ¿qué es esto? Que la presión máxima esté por sobre 140 o en 140, que es la sistólica, o la mínima, que es la diastólica, esté por encima de 80. Entonces, si usted ya tiene 140, 80, ya es considerado hipertenso. Entonces, ahí hay que tomar ya cartas en el asunto y seguir las recomendaciones que nuestro cardiólogo nos dé. ¿Y cuáles van a ser las primeras? Disminución del consumo de sal, evitar o lo menos posible las carnes rojas y obviamente bajar de peso y hacer mucho ejercicio o un poco de ejercicio, mínimo 15 minutos todos los días de caminar suave. No necesita ir sobre exagerar con el ejercicio, no, simplemente caminando 15 minutos y podemos con esta, de esta manera ayudar a nuestro corazón. Recuerden que el corazón es una bomba que está latiendo todo el día, en sístole y en diástole. Entonces, eso, pues obviamente, el caminar, el alimentarnos mejor, hace que ese esfuerzo que nuestro corazón está haciendo al tener hipertensión disminuya esa potencia. Entonces, el corazón, pues obviamente, se va a mantener más saludable y va a poder vivir más años sin darnos ningún problema, porque los problemas de la hipertensión suelen ser muchísimos, y aquí vamos a hablar ya mismo de eso con la doctora Delgado. Y son, por ejemplo, una de las complicaciones de la hipertensión son los accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué es eso? Lo que conocemos vulgarmente como los derrames. Un derrame, una parálisis, muchas veces es a consecuencia de una hipertensión arterial. También la insuficiencia cardíaca es otra de las complicaciones de la presión arterial alta. Entonces, ¿qué es insuficiencia? Que el corazón no late lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque se cansa de tanto hacer fuerza para poder eyectar, como les dije hace un rato, la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, tiene que poner más presión. Al poner más presión, eso hace, pues, que obviamente nuestra presión también aumente. El paciente, cuando ya tiene mucha hipertensión, ¿qué es lo que va a sentir? De pronto un dolor aquí atrás en la nuca, muy fuerte. Dolores de cabeza, que nosotros los llamamos como cefalea. Muchas veces, inclusive, náuseas y vómitos, ¿sá? Entonces, y en algunos casos puede hasta desmayarse. Pero bueno, eso ya es en casos extremos. Pero lo que usualmente un paciente hipertenso, que a veces no sabe que tiene hipertensión, lo que más lo quejan son las cefaleas o dolores de cabeza y un dolor aquí atrás en la nuca. Eso ya a veces es el inicio de los síntomas de lo que ya está presente, quizás desde hace tiempo, que es la llamada hipertensión arterial. Como les dije, el enemigo silencioso. Así es que, amigos televidentes, con este preámbulo que les he hablado el día de hoy acerca de qué es la hipertensión, y si usted está interesado en conocer algo más o tiene alguna inquietud, puede consultar y llamarnos a nosotros al 222-1618, que estamos siempre a sus órdenes. También tenemos a su disposición la fanpage de Facebook @VivaMejorTV para que hagan sus consultas en línea si es que no quieren llamar a nuestro canal de televisión. Recuerden que estamos aquí transmitiendo desde el canal de la Universidad
Universidad Católica. Vamos a irnos a un corte en este momento y después regresamos con mitos y verdades acerca de qué es la hipertensión arterial. Así es que ya volvemos en un momento. ¿Sabías que anualmente 9,4 millones de personas fallecen a causa de la hipertensión? Además, esta enfermedad es responsable del 45% de los ataques de corazón registrados a nivel mundial. Ya aquí en su programa Viva Mejor, donde los médicos siempre vamos a sus casas. Bien, el día de hoy estamos hablando de la hipertensión arterial, que es el amigo silencioso, o el enemigo, mejor dicho, silencioso que tenemos todos los seres humanos que sufrimos de presión arterial. Y digo que tenemos, que sufrimos, porque sí, yo soy una de esas que tiene hipertensión. Y me había olvidado de decirles que la hipertensión es una enfermedad hereditaria, mis queridos amigos, puesto que si sus padres, sus abuelos fueron hipertensos, es muy probable que la descendencia de todos ellos, por lo menos en un 50%, hereden la hipertensión. Enfermedad que yo heredé de mi mamá y de mi abuelo. Entonces hay que cuidarse. ¿Cómo? Como ya les había dicho, disminuyendo el consumo de sal, evitando las carnes rojas, haciendo algo de ejercicio y de esa manera pues podemos estar más tranquilos. Obviamente no tenemos que olvidarnos de ir donde el cardiólogo por lo menos 2 veces al año y controlar obviamente nuestra tensión, nuestra hipertensión mínimo 1 vez a la semana. No es recomendable hacerlo todos los días porque a veces eso es muy subjetivo, entonces es preferible tomar las cosas con calma. Yo quiero invitarlos ahora a que veamos una nota que tenemos preparada para ustedes acerca de qué debemos hacer en el tratamiento de la hipertensión. Y ya volvemos con ustedes luego de la nota. Vamos con la nota, por favor. Tratamiento. La hipertensión en la mayoría de los casos no puede curarse, pero sí puede controlarse. Para lograrlo, debe seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar la presión y mantenerla estable. La medicación es solo una parte de ese tratamiento. El médico también suele recomendar, si es necesario, una alimentación saludable para perder peso, no abusar del consumo de sal, dejar el alcohol y la importancia de realizar actividad física con regularidad. Consejos para la persona con hipertensión. Reducir el peso corporal si tiene sobrepeso. Reducir el consumo de sal de 4 a 6 gramos al día. Reducir la ingesta de alcohol, que en las mujeres debe ser inferior a 140 gramos a la semana y en los hombres debe ser inferior a 210 gramos. Realizar actividad física como pasear, correr moderadamente, nadar o andar en bicicleta de 30 a 45 minutos, un mínimo de 3 veces por semana. Consumir alimentos ricos en potasio, como legumbres, frutas y verduras. Abandonar el hábito de fumar. Seguir una alimentación saludable rica en ácidos grasos poliinsaturados, como el pescado, el maíz, la soja, semillas de girasol, calabaza y nueces. Y también que sean pobres en grasas saturadas, como las patatas fritas, productos de pastelería y grasa vacuna. Si usted es hipertenso, acuda o llame a un servicio de urgencias en caso de sufrir un dolor de cabeza muy intenso y repentino, dificultad para hablar y levantar un brazo o tener parálisis facial, padecer de mareos o de vértigo, tener dolor en el pecho o sensación de falta de aire. Mm.
Gracias por esa nota. Si usted sufre de muchos dolores de cabeza y sobre todo en la nuca, si siente dolor en su pecho y le da algo de mareos, es muy probable que usted sea hipertenso. Así es que hay que tener mucho cuidado y obviamente la recomendación, bajar el consumo de sal, por lo menos caminar 15 minutos, si no puede todos los días, mínimo 3 veces a la semana, como lo dijo la nota. Y dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol. Las personas que fuman, la nicotina tiene una sustancia que obviamente va a elevar nuestra presión arterial. Entonces, por lo tanto, si ya sabemos que somos hipertensos, tenemos que evitar el consumo del cigarrillo. Aparte, amigos, queridos amigos, el cigarrillo es una sustancia oxidante. ¿Qué significa? Que va a oxidar todas las células de nuestro cuerpo, nos va a envejecer prematuramente. Es por esa razón que las personas que fuman muchas veces lucen más, de más edad de la que realmente tienen. Mientras que las personas que no fuman, pues obviamente lucen más jóvenes que la edad que tienen. Y entonces, bueno, eso es fácil darnos cuenta de pronto con nuestros pares que han sido compañeros nuestros. Vemos claramente que los que han fumado se los ven más viejitos. Uy, no, es que la vida le ha dado duro. No, no es eso, es que fuma. Entonces hay que evitar fumar, llevar una vida sana, hacer ejercicio, comer saludable. Son las indicaciones para no llegar a la hipertensión y si usted es hipertenso, pues obviamente mejorarla. Otra de las condiciones también es obviamente si ya se requiere de medicación, pues habrá que tomar medicación para bajar la tensión, bajar la presión, pero obviamente eso con la prescripción de un médico, un cardiólogo, que es el que nos tiene que decir qué medicamentos son los que nos van a hacer bien para mantener nuestra presión en 120-80. ¿Qué significa? 120 la máxima, 80 la mínima. Es lo que deberíamos de tener. Si tenemos ya más de 140, obviamente eso ya es considerado hipertensión con 90 de la mínima. Entonces, si basamos nuestra presión en eso, pues obviamente ya tenemos que ir tomando cartas en el asunto. Yo les había dicho también que a veces hay niños que pueden ser hipertensos. Sí, ustedes miran, pero los niños, ¿y por qué? Porque hay muchas veces enfermedades de fondo, por ejemplo, las enfermedades renales o las mismas enfermedades cardíacas que pueden producir en los niños hipertensión arterial. Pero bueno, eso es un capítulo aparte, ya esas son patologías que ya se han diagnosticado previamente y que sabemos que a la larga en ese niño pues les va a dar hipertensión. Pero en los adultos es lo contrario, la hipertensión va a ocasionar enfermedades como por ejemplo los derrames o accidentes cerebrovasculares, las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias renales. ¿Qué pasa? Comienza a fallar el corazón, comienza a fallar los riñones, entonces todo el cuadro se va a ir complicando. Ahora, hay que tener mucho cuidado de ciertas circunstancias que podemos tener los seres humanos en nuestra vida y que tenemos que también preverlas, y es la diabetes. Un paciente diabético y que a su vez es hipertenso es una bomba de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la diabetes junto con la hipertensión pueden dar lugar a muchas complicaciones fatales a esos pacientes. Entonces, como por ejemplo, un ictus, que es un ictus que de un momento a otro se cayó desplomado, no saben qué fue, perdió el conocimiento, le dio una hemorragia cerebral y sin saber por qué, ni leer ni escribir, se quedó allí. O un día se acostó y el día siguiente ya no amaneció. Entonces son cosas que debemos ir preveyendo, como visitando al médico, haciéndonos exámenes de control para descartar si tenemos o no tenemos diabetes y por supuesto controlando nuestra tensión, controlando nuestra presión arterial basados pues obviamente en una medición tomada por un galeno o por alguien que sepa. Si tenemos nuestro el tensiómetro en nuestra casa, colocarlo de una manera adecuada, porque también si está colocado inadecuadamente nos podemos alarmar porque nos va a dar lecturas de pronto que no son las verdaderas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos tomemos también la presión arterial. Hay que tener, como amas de casa que somos la mayoría de las personas que estamos viendo este programa, tener un poquito más de cuidado en cuanto a la preparación de la comida. ¿A qué estamos comiendo? Una nota nos dijo evitar las grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Esas grasas animales que se van directo a la, como nosotros comemos y que se van directo a la sangre. Y de allí
esa grasa se pega en las arterias y es lo que va a ir ocasionando pues arterioesclerosis. Entonces, cosa que también es muy grave y que va obviamente también a producirnos hipertensión arterial. Así es que, queridos amigos, con esto quiero invitarlos a un corte para venir con más de este tema que es muy, pero muy interesante y del que estamos hablando ahora, como es la hipertensión arterial, el enemigo silencioso que todos tenemos y que debemos de conocer. Así que ya, espérennos que ya regresamos luego del corte. Estamos aquí ya de regreso en Viva Mejor y, como ustedes ya saben, estamos hablando acerca de la hipertensión arterial, el enemigo silencioso que tenemos y que a veces no sabemos que está ahí presente. El día de hoy tenemos de invitada, les había dicho yo, a la doctora Patricia Delgado de Vargas. Ella es cardióloga, doctora en medicina y cirugía de la Universidad Estatal de Santiago de Guayaquil. Hizo su internado de cardiología en el INCAP, su medicatura rural en el Hospital de Puerto Viejo. También hizo su especialidad en Brasil en el Hospital de las Clínicas, en el INCOR, y pertenece a la Sociedad de Cardiología del Guayas. Recientemente te hicieron un homenaje en el Congreso, supe, no, Patricia. ¿No? Hicimos muchos intentos todo un año para conseguir que en el Ecuador exista un día nacional de concientización de las cardiopatías de la mujer. Ok, claro. Tú sabes que en eso es una lucha tenaz. Desde hace 3 años se creó en la Sociedad de Cardiología capítulos y a mí me asignaron el capítulo de cardiopatía de la mujer. De la mujer. Entonces, la mujer no tiene conciencia de que existen muchos problemas cardíacos y estamos intentando comenzar a hacer eso. ¿Y es que qué pasa? Que esta enfermedad antes era de los hombres, de los hombres, de los hombres. Se pensaba que era de los hombres. Pero ahora las mujeres ya tenemos otro papel, diríamos, que también nos inmiscuye en este tipo de enfermedades, porque también estamos expuestas al estrés, a que nuestra vida es a veces un torbellino, porque tenemos que ser madres, esposas, profesionales, todo un poco. Así tú mejor que nadie lo sabes, yo también, y la mayoría de las personas que nos están escuchando así. Entonces, muchas veces no tenemos conciencia de eso y las mujeres estamos a veces más expuestas a situaciones de estrés por nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro hogar, nuestro trabajo, que los propios hombres. Entonces, estamos más que nada muy en el camino, digo yo, de la hipertensión, mucho más que totalmente, el hombre. Totalmente. ¿No? Entrando a tu tema que es tan importante, Gilda, la hipertensión de todos los factores de riesgo, es decir, de aquellas condiciones que hacen que la mujer se enferme de un infarto del miocardio, comienza desde muy temprana edad con malos hábitos. Ahí hay que hacer la prevención primordial hasta los 25 años. Si esto no se cumple, estos malos hábitos influyen mucho en el joven y va generando ya estas condiciones de mala salud que se denominan factores de riesgo. Los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios, la obesidad, el sedentarismo, el solo estar en las computadoras y equipos electrónicos. Ya no salen a hacer deportes. Ya no hacen deportes. Entonces, todas esas son, como tú dijiste, asesinos silenciosos o enemigos silenciosos. Y se constituyen de 25 a los 50 años en los denominados factores de riesgo. Exacto. De todos estos factores de riesgo, la hipertensión arterial, que es un tema tan importante el que tú estás haciendo relevancia hoy día, es el más importante.
Entonces el paciente se hace hipertenso, comienza a subir el colesterol, se hace diabético, es sedentario, tiene mucho estrés, fuma, y todos estos factores son como una constelación en el firmamento que se van sumando y terminan en la cardiopatía isquémica, que es el infarto del miocardio o el accidente cerebrovascular. Exacto, los derrames que yo les hablaba a nuestros amigos acá el día de hoy. Y que lamentablemente cuando ya lo llegamos a percibir o a sufrir ya es demasiado tarde, ¿verdad, Patricia? Exactamente. Entonces cuando ya tenemos los síntomas es cuando ya la enfermedad está avanzada. Así es. Porque ¿qué síntomas puede dar la hipertensión, Patricia? Mira, la hipertensión arterial, como tú la dijiste, y así debe el público en general entenderlo, se llama asesina silenciosa, porque en algunas personas generan dolor de cabeza, ajá, en otras falta de aire, en otro cansancio, en otras mareos, palpitaciones, pero no hay un signo patognomónico específico de la hipertensión arterial. Y hay un 30% de pacientes que no tienen síntomas. Claro. Cuando son jóvenes y a medida que avanzan en edad, es más el porcentaje de pacientes asintomáticos, y por ese motivo es tan importante hacer ese diagnóstico precoz. Claro, o sea, estoy cansado, me siento cansada, no he hecho casi nada, pero estoy cansada. Vaya, vaya hipertensión, vaya donde el cardiólogo. Vaya donde el cardiólogo, así que es. Que sí, que hoy día me mareé y prácticamente no supe por qué me mareé y perdí el equilibrio. Podría ser una hipertensión. Y que me dolió la cabeza, yo digo en la nuca. Es más frecuente. En la nuca es más frecuente. Vaya donde el cardiólogo. Así y es. Tómese control, esa es la presión arterial, ¿verdad? Una vez que ya hemos detectado de que el paciente es hipertenso, Patricia, ¿cuáles son las conductas o qué protocolos tú sigues para controlar esa presión? Uh-huh. El diagnóstico de la hipertensión arterial es tan sencillo. Es ver síntomas o no tener síntomas, tomarse la presión arterial. Okay. En mayo justamente es el mes de la hipertensión y fomentamos el tomar la presión arterial para detección. Yeah. Una vez que ya sabemos que las cifras tensionales están elevadas, tenemos que comenzar a hacer una serie de exámenes. Uh-huh. Unos exámenes de laboratorio de rutina, claro, un hemograma, bioquímicos, cómo está la función renal, cómo están los niveles de colesterol. Y luego hacer otros exámenes más profundos. Por ejemplo, uno de ellos es el MAPA, que sus siglas significan monitoreo ambulatorio de presión arterial, uh-huh, que es por 24 horas, se instala el dispositivo, este toma automáticamente cada 20, cada 15 minutos la presión arterial de día y de noche, y el día siguiente todo ese conjunto de presiones nosotros podemos sacar porcentaje. Esto es mandatorio para un hipertenso. Es mandatorio, hay pacientes que tú sabes, hay muchos tipos de hipertensión. Por supuesto. Aquel paciente que va a la consulta del médico, se pone ansioso y ahí sube su presión, es hipertensión de bata blanca. Pero en el MAPA sale que en la vida rutinaria está normal. Entonces se diferencia. Existe la hipertensión enmascarada, claro, que en el consultorio se siente cobijado el paciente y está normotenso, pero en la vida diaria está hipertenso. Entonces, claro, y hay pacientes que en el día sus presiones son normales, pero en la noche en no, la noche y no hay hipertensión nocturna. Claro. Entonces, eso es el aporte, la importancia de del MAPA. De esta evaluación. Esta evaluación. Oye, Patricia, dime una cosa, tengo un mito por ahí que las personas siempre dicen, el primer mito, ¿es cierto que comer alimentos sin sal es todo lo que el hipertenso debe hacer? Mira, sí. Una de las cosas es muy importante esa pregunta porque definitivamente los pacientes preguntan. Definitivamente que la hipertensión arterial per se es una enfermedad multifactorial. Claro. Entonces existe el componente genético, si padre y madre son hipertensos, ese paciente va a tener mayor predisposición. Claro. Si se come mucha sal, también es otro factor que predispone a la hipertensión, pero el conjunto de todos estos factores son los que nos van a llevar a tomar conductas para que ese paciente se mejore. Claro. Entonces, sí, es muy importante la dieta hiposódica, pero no lo es todo. Claro, hay no lo es otras todo. Condiciones, uh-huh, hay otras conductas parámetros, que debemos claro de orientar al paciente para mejorar. Y sobre eso quiero hablar en un segundo mito y que me dicen, ¿quieres decir que si tomamos presión para, mejor dicho, que si tomamos medicamentos para controlar la presión, deberíamos de continuar esta medicación por el resto de nuestra vida? No, no. El hipertenso es un paciente que debe de entender que la presión arterial es un parámetro biológico. Uh-huh. Entonces, como tal, estas presiones van a oscilar. Durante el día existen lo que se llama el ritmo circadiano. Hay oscilaciones, hay aumentos en la mañanita, al mediodía y en la tarde.
y luego hay también valles, hay descensos, en la noche disminuye mucho la presión. Entonces todas esas son condiciones y son factores externos, extrínsecos que influyen. El paciente venía muy bien con una X medicación y de repente comienza a tener muchas salidas nocturnas, comienza a comer mucha sal, esa paciente va a hacer controles totalmente fuera de lo normal y ahí hay que cambiar la medicación o ajustar sus conductas. ¿Sí? Ajá, si el paciente de repente cambió de trabajo y ese trabajo le demanda mucho estrés, esa presión estaba controlada con un X medicamento, pero de repente ya no lo está. Tenemos que cambiar la conducta. Creo que tenemos una consulta al aire, vamos a contestarla. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Quería que me indique algo. Yo soy una persona de 60 años. Siempre he tenido mi presión baja porque tengo hipotiroidismo, pero últimamente me hice un control en cardiología por otra situación, pero tenía la presión alta. Entonces, generalmente cuando veo al médico, se me sube la presión, es lo que decía la doctora de la bata blanca. Cuando estoy en casa, tranquila, mi presión está estable. Y más bien, a veces la tengo baja nuevamente. O sea, varía, ¿no? Está normal, luego está baja. En la noche he notado que sí me sube un poquito, porque me tomo apenas me despierto. Entonces, ¿cómo puedo tomar una pastilla para la hipertensión si mi presión es irregular? Okay. Perfecto, ¿de dónde nos está llamando, mi querida amiga? De Guayaquil. De Guayaquil, perfecto, le vamos a contestar inmediatamente. Y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Qué tú crees, Patricia? Sí, justamente, mi estimada señora, esto que usted está diciendo es muy relevante. Las mujeres, después de la menopausia, es decir, cuando las menstruaciones se van, comienza a elevar su presión arterial. Porque baja, y hay mucho, baja nuestro estrógeno. Nuestro estrógeno endógeno, que no es la protección nuestra. Del corazón. Y ahí comienzan las cifras tensionales a subirse. Entonces, la predisposición en la mujer es mucho más frecuente a partir de la menopausia. Entonces, su edad de 60 años así lo demanda. En general, hombre y mujer, después de los 40 años, la tendencia y la prevalencia, es decir, el número de pacientes hipertensos a partir de los 40 años cada vez aumenta más. Y por ende, al aumentar la presión arterial y esta no estar controlada, aumentan los infartos y aumentan los accidentes cerebrovasculares. Entonces, lo que usted está diciendo es bastante frecuente, mi señora. Estamos promocionando mucho que el paciente comience a educarse. Correcto. Y genere lo que nosotros llamamos AMPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial domiciliar. Okay. ¿Sí? Que el paciente genere controles de presión arterial dos veces en la mañana y dos veces en la noche. Ah, okay. Dentro de un horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Igualmente en la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Se hace dos controles en la mañana con intervalos de 5 minutos cada uno y en la noche igual. Esas cuatro tomas al día tienen que ser realizadas por 8 días. Y eso ella tiene que apuntarlo y tiene que llevárselo a su cardiólogo para que él saque un porcentaje, un promedio, y podamos evaluar si usted está, si la paciente en mención está controlada o no. ¿Sí? Eso le va a ayudar al cardiólogo a tomar conductas. Ajá, a ver si es que el medicamento está bien, está o hay adecuado, que cambiarlo o no. Aumentar la dosis. Así es. Perfecto, mi querida amiga. Esperamos haberle ayudado con su inquietud. Y vamos a contestar otra llamada que tenemos en este momento. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de acá de la península de Santa Elena. Qué bien, mucho gusto. ¿En qué lo podemos ayudar? Mire, estoy escuchando el programa y Bájele un poquito el volumen a su televisor porque se oye el retorno. Y hable directamente con nosotros por el teléfono. Exactamente. Lo que pasa es que estamos hablando de la presión arterial. Ya he ido a hacerme chequear. Entonces, la presión estoy bien,
Me hice los exámenes para el azúcar, todo eso, la glucosa. Soy 134. Me da mareo, se me duermen las manos. Me dicen que, o sea, no me dan un resultado específico. No sé qué es lo que tengo que hacer. Ahorita escuchando entrevistas con la doctora. 134 miligramos de glucosa tiene, eso es alto. No sé qué me dicen acerca. Uh-huh. ¿Está alta su glucosa si tiene 134? Ajá, sí. Confírmemelo, por sí, favor. Sí, así salió. Ok, entonces está alto. Está alta. Uh-huh. Y esas otras síntomas que usted siente, pues bueno, vamos a ver la opinión de la doctora Patricia Delgado, a ver qué dice, ¿sí? Pero quiero que antes de eso, usted, amigo televidente, no nos deje de ver, porque vamos a irnos ahorita a un corte comercial y después del corte le vamos a responder su inquietud. Así es que estése atento, ¿sí? Ya regresamos entonces, amigos, queridos amigos televidentes, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor. Muchísimas gracias por permanecer en su sintonía. Y mi querido amigo que nos llamó de Santa Elena, vamos a darle su respuesta. Mi querida Patricia, ¿qué tú crees del caso del señor de Santa Elena? Sí, estimado paciente. Usted es un ejemplo muy frecuente de los que nos llevan al consultorio. Hoy por hoy tenemos que tener una visión global de todo lo que es su equilibrio cardiovascular. Entonces, si usted tiene mareos, hay que saber por qué. Si su presión está normal, sígase tomando la presión, porque después vamos a hablar con la doctora Gilda, pero los parámetros de la hipertensión arterial, cuándo decir que hay hipertensión, debemos de tener mucha cautela. Desde la escuela americana nos hablan de 130-80, la escuela europea nos dice un poquito más flexible, 140-90. Así es, correcto. Pero si usted tiene mareo, sígase tomando la presión, porque ya le dije a la persona anterior que nos consultó, la presión es muy variable durante el día. Entonces, hágase este monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que eso a los médicos cardiólogos nos arroja muchos criterios diagnósticos que nos sirven. Pero si usted nos dice que en ese chequeo que hizo en la península tenía una glicemia mayor de 126, de 134, ajá, creo. 134, sí. Eso es un punto importante. Claro. Dentro de esta visión y el contexto global de la salud cardiovascular, eso es un punto muy negativo para usted. Probablemente usted está con sobrepeso o obesidad, y eso ya tiene que ser un punto que usted debe de reflexionar, que debe de mejorar. Por lo tanto, con porque ese sería nivel, una diabetes, ¿verdad? Es lo que se llama el síndrome metabólico. Uh-huh, uh-huh. Yo le doy un consejo muy sano. Tómese el perímetro de su cintura y este en el hombre debe de estar por debajo de 94. Así es. Si ya está más de 94, usted tiene que hacerse controles cada semana y esto tiene que comenzar a disminuir. ¿Cómo? Caminando todos los días de 30 a 60 minutos diarios de lunes a viernes y haciendo una dieta baja en harinas y azúcares. El enemigo del ser humano y de la salud del ser humano es el azúcar, y son las harinas. De acuerdo, entonces comience a hacer eso, corregir lo que está equivocado y mejorar su salud cardiovascular. Y va a bajar la glucosa y le va a bajar la presión arterial también, ¿verdad, así Patricia? Es. Sí. Tenemos otra consulta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola. ¿Aló? ¿Se fue la llamada o está todo bien? Mi problema, o sea, yo hago todos los días deporte y cuando bajo a la costa no tengo problema de la presión, más bien tengo presiones bien bajas. Ya, quisiera preguntar al doctor una, que la presión mía está, inclusive en la costa tengo 90 o 80,
90, 50, y en las sierras tengo un poquito más alta. Pero la pregunta es esta, la presión estoy normal, porque yo hago deporte todos los días. Lo que me preocupa es las pulsaciones tengo un poco alta. ¿A qué se debe, doctora? Y otra pregunta, ¿hay cómo suspender la medicación? ¿Sí o no? Muchas ya, gracias. ¿De dónde nos llama usted, mi querido amigo? Ah, ya cerró. Bien, parece que es una persona de la sierra. De la sierra. Y es muy común, lógico. En la sierra generalmente a los hipertensos les sube la presión y en la costa pues obviamente uh-huh. baja. O sea, eso así es. Es así. Pero nos dice de una medicación, probablemente ya ha sido diagnosticado hipertensión. Sí, pero tiene las pulsaciones altas. Las pulsaciones altas. La frecuencia cardíaca, sí, me imagino yo. Si usted recalca mucho que es deportista, el deportista tiende a tener frecuencias bajas, por debajo de 60. Es verdad. Si ya está con la frecuencia alta, tiene que someterse a una evaluación del médico clínico o del cardiólogo, porque eso no es normal. ¿Qué tendría que hacerse ahí? Probablemente tendrá que hacerse exámenes de laboratorio, evaluar si su cantidad de glóbulos rojos es normal, si está anémico, compensatoriamente su frecuencia cardíaca va a estar alta y por eso tiene su pulso rápido. Tiene que hacerse exámenes de tiroides, probablemente un problema de tiroides genera frecuencias cardíacas elevadas. Claro. Así es, hay que ver si no hay un foco inflamatorio o infeccioso, uh-huh. que también es una causa frecuente de pulso rápido. Es decir, tiene que ir donde un médico, tener una consulta y evaluar por qué, porque hay muchas causas que generan un pulso rápido. Ajá. Y con una presión normal. Con una presión Entonces, normal. Habría que descartar cuál de esas causas, Así como es. La doctora Delgado nos ha dicho, inflamaciones, infecciones, anemia, entonces cosas que debe valorarse clínicamente bajo obviamente la supervisión de un médico especialista. Así que mi querido amigo, esperamos haberle podido contestar su pregunta. Patricia, un tercer mito me dice por ahí, ¿el diabético debe cuidar su presión arterial? Claro que sí. La diabetes mellitus es otro de estos alteraciones que a nosotros nos interesa mucho controlar. Uh-huh. Todo paciente diabético va generando daño de la microvasculatura y de la macrovasculatura. O sea, de los Al vasos tener sanguíneos, compromiso claro. de estas arterias, el diabético va evolucionando hipertensión. Se habla que todo diabético en el transcurso de su vida va generando hipertensión en un 50-60%. Wow. Es un bastante Bien. Alto. Entonces, el diabético tiene la responsabilidad de tomarse la presión arterial periódicamente para poder detectar en qué momento se hace hipertenso y que el médico comience. Y tratar de nivelar su glucosa. Tenemos otra llamada, Patricia. Está interesante el tema. Adelante con la llamada. Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, yo soy hipertenso y tengo un problema también de diabetes. Okay. Ya mi presión a veces está 114, 116 y a veces mi glucosa me sube como a 300, 280. Últimamente, bueno, estoy un poquito bien porque estoy haciendo ejercicio y he bajado de peso unas 25 libras. O sea, ahorita estoy con 160, 180, 130, pero a veces se me sube, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Yo estoy tomando el medicamento de la glucón, estoy tomando, ese es para la diabetes, y el otro es el Anapril. Entonces, ¿será que tengo que cambiar de medicamento? No, por favor. Ese es mi consulta. ¿Cómo no? Muy amable. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien. Muchas gracias por su sintonía y le vamos a contestar. Patricia, ¿qué le podemos decir? Y en honor al tiempo, seamos un poco breves porque ya estamos casi que por finalizar el programa. Sí, estimado, te le escucha. La hipertensión arterial tiene muchas subclasificaciones. Cuando hablamos de hipertensión arterial, tenemos grupos especiales de riesgo. Uno de ellos es el paciente diabético. Claro. Es decir, usted debe de controlarse mucho más y tener presiones mucho más bajas que cualquier hipertenso. Entonces, este grupo especial, que es el paciente hipertenso que tiene diabetes, tiene que tener un concepto muy global. Usted tiene que cuidar su peso, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que mantener sus niveles de presión arterial por debajo de 130-80. Y si está tomando un medicamento, es decir, hay un solo medicamento
controlando su hipertensión, monoterapia, que es el enalapril, y eso está generando una falta de control porque su presión se está elevando más de 130-80, ya debe de recurrir a un médico porque debemos de asociar probablemente otro fármaco o mejorar su calidad de vida, mejorar su estilo de vida, es decir, generar una pérdida de peso, que ya lo ha hecho y lo felicito. Tiene que hacer una mejor dieta, contemplando dieta para diabético y dieta para su hipertensión arterial, hacer ejercicio diario y corregir todas aquellas alteraciones que probablemente ya su médico se lo ha dicho. Correcto. ¿No? Sí, entonces eso es importantísimo, mi querido amigo. Lo que usted ya ha comenzado a hacer, sígalo haciendo, pero a su vez también de pronto habría que tomar un poquito, corregir el tratamiento para que todas las condiciones mejoren a su favor. Y bien, mi querida Patricia, el tiempo es inclemente, parece mentira, pero ya estamos al final del programa. Quiero agradecerte mucho por tu presencia el día de hoy. Sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Tu mamita pues está un poquito delicada de salud. Agradecemos tu presencia aquí en el canal el día de hoy y esperamos en una próxima oportunidad volverte a tener acá, porque de este tema hay muchísimo hay que hablar. Mucho que hablar. Muchas cosas, la insuficiencia cardíaca, el síndrome metabólico, así es que ya desde ya te hago tal la vez, formal tal vez para darle un punto a favor a este paciente que nos ha hecho la pregunta. Hay otra enfermedad que es también silenciosa y más muy frecuente cada vez hoy por hoy, que es la insuficiencia cardíaca, que le mencionaba la doctora Moncayo. Claro. De 5 diabéticos, uno desarrolla insuficiencia cardíaca y eso se va a ir presentando cuando el paciente se fatiga, tiene falta de aire, tiene mucho cansancio. Claro. Y es otra condición que debemos de hacer diagnóstico. Y si usted nos apoya y si difunden estos conceptos que la doctora Moncayo siempre los está generando, vamos a generar una conciencia para que todo su núcleo familiar lo apoye, para que todos sus amigos y esto se vaya aumentando. Claro, y a su vez aprovecho, Gilda, nosotros como Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, claro, hacemos en el año 4 campañas. Ay, qué bueno. Destinadas a la comunidad. Qué bueno. Están totalmente invitados. Muchas la gracias. Próxima va a ser el 7 de marzo, okay, que es, va a ser en mismo, la Casa de la Cultura, ah, en la Avenida 9 de Octubre y la Avenida Quito. Ajá. A partir de las 4:30 en el quinto piso, en el auditorium, y ahí vamos a impartir conceptos de cómo generar una buena nutrición. Van a tener muchas nutricionistas que van a atender al público, vamos a dar charlas pequeñas, mensajes para llevarse a la casa y poder generar conciencia de salud. Y llevar una mejor conducta y un mejor estilo de vida. Y un mejor estilo de vida. Es verdad, te agradezco mucho, Patricia. Para las personas que nos han visto el día de hoy, hemos entrevistado a la doctora Patricia Delgado de Vargas, que tiene su consultorio en el Omni Hospital. Y para cualquier consulta con la doctora, al 210-9037 y 210-9038. ¿Es correcto? Así es, correcto. Ya me lo sé de memoria. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Y a todos ustedes que nos han sintonizado y nos han llamado para sus consultas, queremos agradecerles. Soy la doctora Gilda Moncayo, que como médicos con la doctora Delgado hemos ido a sus casas. Viva Mejor, este es el programa que usted no se debe de perder de lunes a viernes. Los esperamos esta noche al reprise si no alcanzó a ver todo el programa. Que tengan ustedes muy buenos días y nos vemos el día de mañana.